Hola, besties. Ya estoy finalmente en el hotel. Sí, me agoté mucho. Compré algunas cosas. Luego les sale un haul cuando nadie me vea. Pero sí. No les mostré mi outfit de hoy, pero así se ve. Y mis Vans, solo que ya me los quité porque me duelen los pies. ¿Dónde dejé mi suéter? Lo dejé en el coche. Buenos días. Sé que hablo muy poco en este video, pero es porque... no es porque no quiera. Es porque la situación no lo permite. Pero sí, hoy es nuestro último día aquí en Texas. Entonces... estoy en pijama. Entonces me voy a vestir. Voy a terminar de hacer maleta porque nuestro cuarto hotel es un chiquero. Ah, nunca les hice tour. Bueno, ya que nos vamos, les voy a hacer un tour. La puerta y se ve está acá con el sofá y mi mochila y la mochila de mi papá y un chiquero que tenemos acá y unas cosas que compramos que aquí solo hay papas porque nos gustan las papas y las estamos llevando, chanclas que compré, una bolsa, comida, ahí metimos unas cosas que compramos y aquí hay otro chiquero y botella de agua, es un escritorio. Y mis papas y todo, y la silla que está muy cómoda. Mucha basura. Aquí tenemos agua, que es importante. Y más basura, pero lo padre es que tenemos microondas y un refri. Y un closet que está vacío. Creo. Sí, está vacío. Y si pasas por acá, está el baño. Por aquí tenemos donde dormimos. Yo duermo acá y está mi suéter. Y hay como un nightstand por acá. Y está mi cable, ojalá no se me olvide mis lentes. Y acá duerme mi papá. Una ventana. La vista no es muy interesante. Da el estacionamiento. Y una tele que nunca vimos. Y unos cajones. Y un espejo. Entonces ahorita lo que voy a hacer es me voy a cambiar y me voy a arreglar.
toda mi ropa es de H&M. Sí, no más mis tenis, que son de Vans. Y ese es el video de hoy. Como pueden ver, ya estoy en mi casa. Sí, el vuelo estuvo bien, un poco turbulento y no me pude dormir. Estuvo bien. Bajando el avión me estaba huishando horrible. Descorrí a huishar. Me estaba muriendo de calor igual. Pero nada, ya estamos acá. Me bañé, cené. Son como las 2 de la mañana, pero ya voy a dormir. Bueno, esto lo compré de último minuto en el Walgreens. Es como un acne wash, acne scrub. Se supone que te quita las marcas de granitos que has tenido y también como que ayuda a prevenir los granitos que quieren salir y pues mata los que ya están. Entonces vamos a probarlo. Gracias por ver este video y nada, nos vemos cuando haga otro video.